Cuando me lo encargaron, esto yo soy bastante amigo de Xavi y de Osoleone, y entonces lo que hicimos primero fue, bueno, en realidad lo hice casi solo, fue editar todos los vídeos, editar por cada canción un vídeo diferente. Entonces, de la primera canción a la última, es como un viaje por el planeta Tierra, al fin y al cabo. Entonces, cada canción está centrada en un color, verdes, marrones, azules, y acaba como un multicolor bastante loco. Siempre varía un poco, ¿no? En directo, lo que haga. No siempre está todo súper cuadrado. Bueno, está cuadrado, pero no siempre es lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas partes que son más orgánicas y a veces dan pie a hacer otras cosas, pero no. Bueno, y por parte de las visuales, con Mau Morgón nunca habíamos trabajado, ¿no? Tampoco, es algo nuevo para nosotros. Y bueno, supongo que es lo más especial que puede ofrecer este show. Sí, lo hemos hecho ya otras veces en teatros y la gente sentada, y es diferente, ¿eh? Yo creo que es como más mental también, ¿sabes? O a lo mejor, no sé, consigues otro nivel de concentración por parte del público. Sí, es otro tipo de relación.